Hola, sí, ahí está mi micrófono. Adoro el sonido del tacho haciendo tan. La negra y su. Bueno, este es. Odio a la soca. A ver, para este. Deja de ponerme ruidito, negra. ¿Perdón? Este micrófono. Este. No, para. El negrófono. Este es el de la negra. A ver, hola, negra. Hola. Sí, perfecto. Y ahora el que dice Denis Puto. Por una extraña razón, no soy capaz de compartir. Hola, ahí estamos. Buenas, bienvenido nuevamente a AL 165, la ñ de los videojuegos. Ahora sí estamos en vivo, pero ¿qué cambio de la pasada? No sé, me desconfiguró, como actualizó Windows, me desconfiguró los micrófonos. Ah, la flashó. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Este es otro sábado. Che, que Shilua, estamos. ¿Me explicas por qué nunca puedo compartir nuestras publicaciones? Porque esas son historias. No se comparten estas mierdas. Ah, sí. No. Vos vas así. Vos tenés que agarrar ir. Momento redes sociales. Vas al 165, pero al. Sí, pero yo quiero compartir desde la mía. Sí, vos vas. Aguantá. En prevención al menor. Al 165. Yo la subí acá abajo, ¿eh? Ajá. Tú. Voy ahí. Apretás acá. Ah, mirá vos cómo se abre. La tuya. Él no aprende. Ahí va. Igual yo lo que compartí de la historia es la otra imagen que subí al grupo, que es un poquito más grande. Bueno, bienvenidos nuevamente, estamos aquí. Otro sábado más ha pasado en el cual no jugué videojuegos en esta semana. Yo juego, pero vos sabés que yo juego, pero lo tipo los domingos. O sea, mañana. Claro, yo el domingo jugar, me puse a hacer lo que tenías que hacer que no hiciste. No, el domingo no. ¿Carajo? Eso fue el jueves. El domingo porque me lo mandaste ayer. Claro, eso fue el jueves. Bueno, invariablemente. Ya te he perdido en los días. Aquí estamos nuevamente. Vamos a estar hablando de videojuegos. Que es lo que nos han compete. Habido novedades. Hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Primero que nada, tenemos el desembarco violentísimo de Square Enix en Nintendo Switch. Te está trayendo todo. ¿Qué querés jugar? Decime. ¿Qué querés jugar? Yo te lo doy. ¿Qué querés? Tenés Final Fantasy 10, 10, 2. Tenés el 9, el 8, el 7. ¿Cuál querés? Ya. Lo ponemos, ¿eh? Decime. ¿Chrono Trigger? Sí. ¿Está? Ya, sí. Ya. ¿Qué más querés? No, decime. Yo te lo doy. Bueno, invariablemente. Falopa este. Un montón de juegos. Un montón de juegos para Nintendo Switch. Phoenix dijo, bueno. Somos japoneses, ustedes son japoneses, somos todos japoneses. Alguna vez supimos laburar juntos cuando éramos Squaresoft y ustedes eran Nintendo. Hicimos esa joyita que nunca tuvo continuación, que es el Super Mario RPG. Así que, nada, funcionó. Seamos amigos de nuevo. Y empezó el violentísimo desembarco de juegos de Square en Switch. Hablando de amigos de Nintendo, Nintendo está en tratativas con Tencent para meter su consola en el Gran China. El problema está en que no solo quiere meter la consola, quiere meter la consola y los juegos. Y que el tema de meter los juegos, ahí ya te mete el gobierno y esto. Claro. Pero Nintendo obviamente quiere vender, tiene una proyección a vender lo mismo que vendió en consolas este año para el que viene. O sea, seguir vendiendo consolas a lo loco. Y para esto necesita el mercado chino. Claro. También puso a la
dijo que ya vendió más Switch que Nintendo 64. Y dijo que su juego más vendido es Mario Kart y que el Smash Bros. Llegó a las 13 millones de copias. Y son las joyas de la abuela. Y tiene algo así como 23 millones de consolas vendidas. Así que, pocha de gente. Bueno, voy a abrir la lista acá. Justo estaba por decir también: este martes sale Final Fantasy XII de Zodiac Age para Nintendo Switch. Agárrense. De las manos. De las manos. Unos con otros. Saber, sácate de la cara, por favor. Ahí está. Y por otro lado, tenemos. El lindo. Perfecto. Y por otro lado, tenemos. No, salió todo. Está bien. No lo podemos mandar a sacar una foto. No lo podemos. Bueno. Salió bien. Por otro lado, tenemos la cosa maravillosa que es este quilombito que hubo entre el chabón de Epic Story y el Gordo. Lindo. Resulta ser que uno sale. Sí, sí, fue un momento, piña. Dice. Básicamente dice. Lo que. Pará. Ay, boludo. Estoy tildado. ¡Tren! No, porque lo tengo que traducir. Decirlo en inglés. No, pero lo tuve que buscar el contexto porque lamentablemente yo llegué a la captura de pantalla del tweet con la conversación. ¿Tenés el tweet ahí en la mano? Básicamente lo que termina diciendo es que si Valve continúa funcionando como está hasta ahora, ¿sí? O sea, sacando más revenues, si sí, Epic Store continuaría su estructura de negocio. Sí. Básicamente es, che muchachos, si Valve cambia. ¿Ustedes cambian? Ustedes cambian. Tim Sweeney, de Epic, le dijo lo siguiente. Dice, si Steam se compromete a unas regalías del 88% para todos los desarrolladores y publicistas, o sea, publishers y distribuidoras. Claro. Sin mayores compromisos, o sea, solamente, o sea, verdaderamente darles el 88%. Como hacemos nosotros, fijo. Al desarrollador y a las distribuidoras, Epic se retiraría del mercado de los exclusivos. Bien. Dejaría de tener exclusivos, honrando a los que ya tiene, obviamente, o sea, esos hasta el final. Hasta el final. Y considera de acá poner hasta sus el fondo. Juegos en Steam. Claro. Lo cual nos abre la puerta a Fortnite. A Fortnite en Steam. Hablando de Fortnite, hay un tema con el. Pero eso no le juega terriblemente en contra. Pero aparentemente ellos lo hacen por la guita. Claro. Es como vos tenés que pensar que Steam da un 70% a los desarrolladores. Uh-huh. Y ellos dicen cuándo va a estar en oferta y en qué oferta. Claro. Tenés la posibilidad de hacerlo. Claro, y Epic no. Epic dijo, nosotros estamos acá para dar más guita a los desarrolladores. Da un 88. Un 88 y después estaban los de Discord que daban un 90. Bien, pero pasa que Discord tiene un alcance más chico. Claro. Bueno, ya no un alcance, sino un pool más chico. Claro. Esta semana Epic tuvo el... salieron reportes de que les estaban haciendo laburar muchos desarrolladores para que hagan actualizaciones semanales de Fortnite. Entonces es como la mística de muchachos, ¡programe! ¡Pa! Somos buenos, pero no boludos. Claro, y claro, el látigo y los muchachos de Apex Legends dijeron que ellos prefieren la... ¿Cómo es que dicen? Para, porque lo tengo escrito textual. Citamos. Ah, cierto que no anda la rosquita de este mouse. Para Respawn, la calidad de vida de sus desarrolladores es más importante que la calidad, más importante que el nuevo contenido. Pero valoran el claro. Material humano. Pero los desarrolladores no, mentira. Epic Legend perdió un 75% de horas reproducidas en Twitch. O sea, Twitch es lo que marca si sos tendencia. Un consumo. Claro, y no se consume. Si no se consume, hay que ver después lo que ellos digan de su pool y cuánta gente juega, qué sé yo. Nada, y con... ¿Lo van a decir?
No sé. Y con el tema este de la película de los Avengers, uh-huh. Salieron ítems en Fortnite. Uh-huh. Porque viste, tienen el... Estéticos. No, estéticos no, armas. Está el arma, el hacha de Thor, el escudo de... No son cuestiones estéticas. Son armas. Tienen... Que caen y... La... Es lo que te dice si tienen más stats un hacha común con un martillo común que el martillo de Thor. Ah, no sé, no juego. Por eso, para mí son cosméticos. Claro, que es el arma. Esa es la palabra de buscar. Gracias. Bueno, ahí está el mundo de los Battle Royale. Hace rato que no decimos, che, salió tal Battle Royale. Eso es bueno. Qué alegría que me da. Pero. Necesito que termine eso. Tenemos ahora el modo taller de Overwatch, en el cual la gente puede entrar a toquetear y armar sus propios juegos en base a Overwatch. Y dicen, podemos hacer un Battle Royale. Hay que ver qué van a hacer. Hay un modo que dice que está copado, que es... Todos jugamos con el mismo personaje y cada tanto, tuc, rota. Somos 5 contra 5, todos el mismo personaje. Y cada tanto, tuc, rota. Claro. Qué bien. Es bueno. Y es modo juego hecho por la comunidad. Y los de Overwatch. Los de Overwatch lo que dijeron fue que si esto. Si los mods. O sea, porque son mods. Pegan. Y a le gusta a la gente. Los vamos a agregar en como modos de juego. Claro. Como fue Counter-Strike en su momento. Dota. Que ahora con el Warcraft remasterizado. Puedes jugar Dota remasterizado. Porque dicen que los mapas son compatibles. O sea que puedes descargarte mapa de Dota. No, no. Quiero que veas cómo se le está prendiendo el alma. Está bien. Está bien. Dota. Está bien. No podemos jugar, coso. No podemos jugar. ¿Cómo se llama el de los...? No, yo no lo compré. Vos tampoco lo vas a comprar. No. Ah. No. ¿Vos querés el Tower Defense era otra cosa? No, el de los magos. El Warlocks. Pero nosotros jugamos mágica, que es lo mismo. Sí, bueno, pero no, la mística de jugar el Warlock en Warcraft. Bueno, el 28 de junio sale el Mario Maker 2 para Nintendo Switch, que traerá la versión exclusiva, o sea, que puedes comprar, que viene con un lápiz táctil para usar en la pantalla táctil de la Switch. ¿Qué más? Lights of Fears 2 llega el 28 de mayo. ¿Te gustan los juegos de terror que te persigues grande y esas cosas le encantan a Denis? Claro. Lo tiene en el carrito. Hoy es contra mí la cosa. Lo tenés en el carrito, ¿no? Ahí, pero... Sí, siempre. Yo tengo todos los juegos de terror. Aguante Wes Craven. Bueno. Podemos traer en el Doraemon Story of Season, que es algo así como un Stardew Valley, pero con Nobita. Pero en parte, es que va a vender cantidades enormes. Porque en algún lado están escondidos los videos de Doraemon. Porque sabemos que existen. Obvio. ¿Sabes que hay algunos escondidos en la multitud como los extraterrestres? En España hace como 10 años atrás eran todos fanáticos de Doraemon. Es Fabio Serpa con los años, bueno, pero con Doraemon. Sabemos que están entre nosotros. Aguante Doraemon, vieja. Bueno, llega la Starlink Battle for Atlas para PC. Pero, ¿te acuerdas que cuando lo presentaron en la 3 tenían las navecitas estas que se ponían en la Switch y qué sé yo? Bueno, no tienen la función para PC. Sí, son como los amigos y se le sacaron en la nueva actualización, se la sacan también en la Switch. Y ¿te acuerdas que venía que habían hecho como un convenio con Star Fox? Sí. Con que tenía la navecita Star Fox. Bueno, le agregan contenido para Switch con el tema del Star Fox y toda la cosa. No tenía pierna. World War Z llegó al millón de copias vendidas. Juego de zombies. Increíble. Pero los zombies volvieron, lamentablemente. ¿Qué más? Ah, el director de PlayStation dijo que en la E3 no van a presentar una revisión de la Switch. Cosa que veníamos todos diciendo, van a presentar porque habían dicho que estaban haciendo. O sea que no, le mentimos a la gente. Vino el director de Nintendo y dijo: no, en la 3 no lo vamos a presentar. Ojo. No pinto. Dijeron: en la 3 no lo vamos a presentar. A lo que, a esto le agregamos, Phil Spencer
dijo que se siente la responsabilidad de representar el gaming en la E3. Y fue como... Que no queda nadie, claro, en la E3 representando a nadie. Somos si no apuran, va a estar Phil Spencer con la mano en el bolsillo. Haciendo así. O sea, va a estar Phil Spencer con la mano en el bolsillo, como siempre. Vos fijate, vos mirá cualquier entrevista a Phil Spencer. Phil Spencer pone el dedo pulgar adentro del bolsillo y habla. Y es... Como yo... Mira, dentro del bolsillo tiene el medidor de pulsaciones, ¿viste? No sé qué tiene. Pero viste, siempre mete el dedo en el bolsillo. Aparte, este pulgar lo mete en el bolsillo y te habla así, es Phil Spencer, y te cuenta de que Microsoft compró un montón de estudios. Y toda la cosa que siempre cuenta Phil Spencer. Claro. Qué chabonito de puta, boludo. Sacate la mano del bolsillo. ¿No ves que estás en una reunión? Mala educación. Claro, creo que no hay mucho más. Sí, le di rápido a la lista. La lista. Hay gelada igual. Siempre hay gelada nueva. Ah, terminó el rodaje de captura de movimiento de Last of Us 2. ¿Viste? Sí. Dale una servilleta. No. Ah, muy bien. Pensé que no tenía. Porque no, acá no tenemos utileros. Lo que pasa es que estamos viendo el lado ecologista, entonces ahorramos el servilleta de papel, fuimos a la joda de KFC, que no tiene sorbetes. KFC no tiene sorbetes. No. Pero sigue vendiendo pollo frito. Vamos a ir a comer pollo frito. En Tailandia no me daban sorbetes. Los tenías que pedir si querías. Bueno, acá es lo mismo. Ah, si lo pediste lo dan. Sin tapa y sin sorbetes. Bueno, nosotros tenemos que pedir la tapa del café porque siempre se olvidan. No, pasa que le decimos que no es para llevar. Claro, nosotros le decimos que no es para llevar para que no nos den. Porque a vos te dan. Nosotros... No. ¿Qué pasa? Nosotros compramos café. Momento off topic. Compramos un café con tostado. Claro. En Burger King. En Beca. Si nos quieren auspiciar, así nosotros compramos mucho. Desayuno Beca. Claro. La cuestión es que si lo pedimos para pedir, nos dan la tapita del café y nos dan el tostado en una bolsa, como te lo dan. Y adentro de otra bolsa. Para llevar. Claro. Pero nosotros no queremos la otra si bolsa. Si la mina se pone creativa, nos da otra bolsa con el cartón con los dos cartones. Con los dos, claro, y nos da el cartón. Me imagino cuando les dan la bandeja, ustedes agarran las cosas de arriba de la bandeja y dejan la bandeja ahí. No, llevamos la bandeja. No se llevan una bolsa, no se dejan arriba el mantel de papel que de todas formas va a terminar en el tacho. Sí. La cuestión es... No, pero si no, no... Es menos papel. Claro, la cuestión es así. Nos dice... Le pedimos lo que queremos y después le decimos, ¿me das unas tapitas? Y el otro día dijeron, no tengo más tapitas. Y fue como... Nos quedamos, ¿viste? Y nada, fue y revolvió hasta que trajo dos tapitas. No quiero saber dónde vos revolviendo. Supongo en un depósito. Y llegamos a la conclusión de que... ¿Tapitas ahora? Estas tapan bien. O sea, a mí, siempre. No, vos no podés caminar y tomar al mismo tiempo. No, son dos cosas distintas. Sí. Con tapita puedo... Sí, no, era el café de McDonald's que parabas, tomabas y seguías. Parabas, tomabas y seguías. Era como, ¿qué le pasa? No, no puedo tomar y caminar, a ver. No, mirá para tanto. Solo le pegamos toda la vuelta a la plaza, todo. A lo mejor el colegio. Sí, señores, puso el mouse sin pensar con cualquiera de las manos, con cualquiera de las configuraciones. No puede caminar y. No puedo caminar y tomar a la vez. Hicimos lo que pudimos. Bueno. Bien, continuando. A ver. ¿Qué más podemos encontrar? Me acuerdo, así me quedaron todos para siempre. ¿Qué cosa? Esto. Ah, no lo puedo creer, voy a hacer una nota. Twitch.tv. Oh. Hay cosas que nunca jamás me acordé. Una de esas es mi número de celular. La otra es mi número de teléfono de la segunda casa. Bueno. Y mi documento lo puse hace. Esta semana habíamos dicho que íbamos a hablar. Yo me acuerdo del número de teléfono del ciber. Yo me acuerdo del primer número de celular de mi viejo hace 20 años. Bueno. Ay. Yo me acuerdo del anterior. No del último. Del anterior, pero no me acuerdo del actual. Está disponible en Mortal Kombat 11. Está disponible en Mortal Kombat 11. Quilombos. Que ya trajo quilombo. Hay países que lo han prohibido. Gente llorando y un montón de cosas reales. Sí. Y mujeres más vestidas. No solo más vestidas, sino que fuera de joda, a ver. Vamos a adentrar en la cuestión. Hay un montón de imágenes que están mucho más copadas. Porque antes, lamentablemente, todos sabemos el origen, eran todos sprites del mismo personaje.
a medida que fueron saliendo los Mortal Kombat nuevos, propagando a más gente, hicieron cosas nuevas. Y aún así, seguían siendo poco parecidos al trasfondo que en realidad tenía cada personaje que le pusieron. Ahora, tiene un poco más de sentido, está mucho más divertido en ese sentido. Bien armaditos los personajes, y hay algunos personajes que están mucho más lindos que lo que eran. Sí, mucho más presentables. No entiendo por qué la gente llora. La gente le encanta quejarse. Kojima dijo que Death Stranding traerá algo nuevo a los juegos de mundo abierto. Mostrame el juego. Mostrame el juego. Mostrámelo. Dame algo. El otro día no sé. El otro día te tuiteó. Estas son mis medias. Y era una foto de las medias que llevaba ese día. Kojima te dijo varias veces un montón de cosas. Lo que pasa es que es un sentido hermetista de la cuestión. Lo que pasa es que no tenés el conocimiento necesario para poder reinterpretar las palabras. Él te dice: esto no es lo que ustedes están pensando. Ah, viste que Ubisoft había regalado el juego. El Unity. Claro. Bueno, las reviews en Steam subieron a favorables. Qué bien. ¿Corregieron un par de cosas? No. La gente. Bien, claro. La gente dijo, tiene Notre Dame. Pero lo gracioso es que no lo regalaron por Steam, así que. No, ni por. Mira. Pero Uplay no tiene sistema de RDR. No, por eso. Ah, fueron a darle la. Claro. Yo sentí. Yo por la comunidad, llegué. Igual. Sí, fue como. Bien la comunidad. O sea, así como te tiran abajo un juego porque. Porque o porque el siguiente va a ser exclusivo de Epic Games. Sí, está bien. No es. ¿Cuál es la palabra que busco? Una frase, en algún momento va a salir. Bueno. Nada, muchas cosas más. Nuevas. No hay. Eso tiene que agradecer un JRPG. ¿Cuál? Alguno. Will Michael Ansel también podría llegar a PlayStation 5. Si todavía no se confirmó la PlayStation 5. Esta gente. Acabo de leer algo de Fire Emblem. ¿Qué pasó ahí? Debe ser eso. Fire Emblem. Acá. Ay, Dios. Dragalia Lost estrena nueva colaboración con Fire Emblem. Así es. Fire Emblem lo están las. O sea. A ver, ¿cómo ponerlo en palabras? Es como. Pobre, está bien. Muchachos. Venimos fracasando asquerosamente hace varios años. No, va a estar bueno. Y bueno. No entiendo por qué decir que viene fracasando. Fire Emblem es hermoso. No todos los Fire Emblem. ¿Vos te acordás? La carrera de los JRPG la ganó por afano Final Fantasy. Y solamente tras el declive de Final Fantasy empezó a aparecer esa cosa llamada Dragon Quest para empezar a hablar y Fire Emblem por atrás. Fire Emblem está bien, ahora está mejor. Seamos serios, pongamos la mano en el corazón. Fire Emblem en realidad para mí empieza hace 10 años. Fire Emblem no es ni siquiera el mismo tipo de juego, pero Fire Emblem. No importa. No es lo mismo. En la carrera de los Ponjitas ganó el que mejor vendió. Claro. Sí, bueno, después salió el Days Gone, mucha gente estaba disconforme. Me lo esperé tanto que estoy disconforme. Es otro juego de esos juegos que inflaron y ahora no saben con qué hacer. Yo te digo, Kojima, no se te ocurra fallar, no te la van a perdonar nunca. El Sekiro Shadows y como 4 años ya. Ya está, es Half-Life 3. Half-Life 3, Death Stranding. Como quieras verlo, Half-Life 3. Si se sale, es Half-Life 3. Si no sale, es Half-Life 3. Claro. No, salir va a salir porque Kojima puso mucha guita, se armó su propio estudio. Pero con la guita que mueve solamente por haciendo. Cada que habla de esto, yo cada vez alimento más mi teoría de Metal Gear Death Stranding. Y ahí las cabezas de todos van a explotar. Pero no puede. No tenía más derecho. Ah, bueno, pero era todo. Hemos contado hace un par de meses, era esa supuesta conspiración que decía que en realidad Kojima nunca se fue de Konami. Entre Konami y Kojima. Y era todo. Toda una división y que por easter eggs que se han encontrado en juegos de Metal Gear post-Kojima, todo parecería indicar que
que no se fue y que está entongado y que esto solamente va a ser un nuevo capítulo recontra resarpado de Death Stranding. ¿Te imaginas? Bueno. Bien. Bien, vamos a hablar de lo que... El tema de este... El tema de esta semana. Acá tendríamos que poner una cortina, algo. Ah, pero tenemos el otro. No, ese no, tenemos el otro. Vamos a traer cortinas de sonido. Sí, tenemos ya una pista. Tenemos un plato de comida. Claro, tienen que mirarnos más para que pongamos cortinas. Bien. Bien, vamos a... ¿Te imaginas? Vamos a hablar del tema de la semana que quedamos la semana pasada, que iba a ser los juegos con decisiones. Exactamente, también conocidos como juegos de historia no lineal. Así es. Sistema de respuestas. Claro, hay juegos que tienen sistema de respuestas, hay juegos que elegís diferentes caminos. ¿Cómo? Sí, hay juegos que no tenés respuestas. No, te decidís otros caminos. Por eso se dice no lineal. Claro. No linear. Por ejemplo, porque en su momento eran las aventuras gráficas en su... allá. Hace mucho tiempo. Allá. El Noir es una aventura gráfica y es nuevo. Y el los... Dreamfall Chapters es una aventura gráfica y es nuevo. Que al principio allá eran las aventuras gráficas. No, ahora tenés el Detroit Become Human. Que a su vez, una vez que terminabas los actos, te mostraban un porcentaje mundial de que habían elegido los demás. ¿Qué? Eso es un lindo detalle. Es como, vos elegiste por este lado, los demás eligieron por este. Ahora esto nos lo hace Bartal. Claro. ¿No? Sí. Así que, bueno, vamos a hablar un poco de juegos con decisiones. Hay un montón, que algunos llegan al mismo final, otros a diferentes finales, pero la cuestión es que le cambian ciertas cosas técnicamente, en teoría, más o menos relevantes a la línea, para que tengas una experiencia distinta cada vez que lo juegues. O una sensación de elección. Algunos lo hacen con mayor... logro, o sea, que les funciona, y otros se nota que no. O sea, en uno se nota menos que no estás eligiendo. Claro. No estás eligiendo. No. Por eso, no se nota. En realidad nunca estás eligiendo. No vengas a joder, no estás eligiendo. No. Esto lo hablamos hace, creo que tenés programas atrás cuando hablábamos que cuanta más interacción había, más menos interacción había. Claro. O sea, cuantas más opciones me das, más me estás limitando el margen. Estoy teniendo que elegir entre las cosas que me das. Ya hablamos un montón de veces de la cuestión de los helados, siempre lo pongo como ejemplo, si digo lo mismo. Yo te ofrezco querer ese helado de dulce de leche y uno de vainilla. Sí. Quiero de frutilla. Claro, eso se elige porque acá ya estás contemplado. Claro. Es una decisión entre dos posiciones, no es que tenés la capacidad de elegir. Claro, o sea. Pero bueno. Pero en sí el juego te... La lleva en ver qué grado de sensación te genera. Juego que haya jugado yo con decisiones. Novelas gráficas, obviamente. A ver. Dale. Sí, el primer Deus Ex. No, el primero no, sino el primero. El Human Revolution. Que no lo terminé, pero sí. Te da a elegir, ya desde el principio te da a elegir en la primera misión si querés llevar un arma letal o no. Ya como base tenés la decisión esa de si llevar un arma letal o no, si cumplir ciertos requisitos o no. Igual estamos dejando de lado las opciones o elecciones que vamos siempre, la mayoría de los juegos que tengan la capacidad de generar personajes. Claro, no, porque la eso es de personajes, no es una historia per se. Pero yo no te descartaría, por ejemplo, en la selección de orígenes de Dragon Age. Claro, no, bueno, la selección de orígenes de Dragon Age. La selección de si querés que el tipo sea de la casa del dragón o de la casa del lobo, me da exactamente. O por mismo. Ejemplo, en Guild Wars 2 te hacen elegir tu trasfondo, el cual va creciendo a medida que juegues. O sea, no es lo mismo decir soy huérfano. Que vengo de una casa normal, porque la campaña
de un MMO es completamente distinta, depende de lo que elijas al principio. Bueno, a eso también pasa justamente como dice en Dragon Age Origins, si vos primero tu origen en el sentido racial y después tu estatus dentro de lo que es racial también cambia. No es lo mismo estar en el gueto de los elfos que haber salido una castaña que está afuera en los bosques. No es la misma joda, no es la misma reacción, los personajes hablan diferente, incluso te toman en cuenta diferente. Sí. En esta misma familia tenemos todo lo que es dependiente de D&D, que es Baldur's Gate, Icewind Dale, Neverwinter Nights. ¿Qué se me pasó? Yo sí que tengo acá uno que no lo tengo. Bueno, toda la misma familia. Claro. Todo depende, si bien las situaciones con respuestas se reducen casi siempre a quién muere y quién vive. Si no siempre tan así, pero estamos cerca, sí. O cómo te van a responder y qué acción tomás al respecto, sí. Si tomás represalias o no. Sí. Pero siempre va por ese lado, el tono de voz cambia mucho y eso está bueno como detalle para lo que es la inmersión. Después, lo que pasa es que vos tenés, digamos, múltiples categorías de dar este tema de las decisiones. Vos podés hacer un juego, como le dicen, de historias divergentes, o sea, branching storylines, como es Fallout. Claro. A donde vos, las misiones que vas llevando a cabo y las decisiones que vas tomando justamente van cambiando el mundo, el entorno y cambian la historia. Cambian la historia, obviamente, de un punto de vista, digamos, yo no quiero decir secundario, pero definitivamente no es un stopper a la historia en sí. O tal vez sí. Porque hay cosas a donde sí cambian. Que es como yo les decía el caso del Matrix Path of Neo. A donde vos genuinamente podés tomar la pastilla azul cuando Morfeo te ofrece y el juego termina. Termina, te ponen los créditos, gracias por jugar, o sea, terminaste el juego. Pero el camino más corto. Claro. Eso para mí me pareció un buen detalle. Es, ¿y el qué pasa así? ¿Y qué pasa así? Tomó la pastilla azul, se levantó al día siguiente para laburar. Todo continuó para siempre, igual, perpetuo. No importa lo que pasa con Sion, los elegidos. Claro, no importa, porque la realidad es que para la simulación todo quedó igual. Claro, eso pasa en, como dijo él, sí, en los... Vamos a ver un spoiler enorme. Si no lo jugaron Far Cry 3, Far Cry 4, por favor. Claro. Muten 4 segundos, que es lo que puede durar esto. Cuando arranca Far Cry 3, a vos te dicen, podés hacer esto, esto y lo otro, qué sé yo, y vos decidís irte a la mierda. Y arranca todo el quilombo. Si vos esperás. No, ese es el 4. El 4, ¿no? El del coso. Sí, 4 si te tomas el palo, o sea, te quedás esperando o te vas con los rebeldes. Claro, si te quedás esperando, el chabón viene, te explica un par de cosas, pum, termina el juego. Bien. En el 3 tenemos la cuestión final de un personaje principal, si decidís quedarte con este o te querés ir. Y uno es un final chao, y el otro es un final americanísimo. Y en el 5 no me acuerdo ahora. En este momento, y después hay juegos que tienen. En el 5 tenés también la misma opción. Estos son tipos de juegos. ¿Cómo se llama? Pero las decisiones no son verbales, no son opciones. Claro, que tiene una opción. O sea, que el juego en realidad tiene una opción la cual te cambia la perspectiva. Que pasa, por ejemplo, en el BioShock con la primer Little Sister. Que si bien no te lo marca. No te lo marca abiertamente. Cambia el final. Eso para mí es un error de script, eso cualquiera. No, porque te da. Ahí sí tenés. Como vos no sabés qué va a pasar en realidad. A vos te explican que es una Little Sister que la podés liberar o farmearla. Claro. En el proceso cuando la farmeas, esta muere. Claro. Entonces, te dan a elegir qué querés hacer. Y con cada Little Sister te dan lo mismo. Pero la única que cuenta para un final bueno. O sea, para un final que es un poquito más extenso, es la primera. Y de lo que cambia de los tres finales, spoiler, es el tono de voz con el que se habla del recuerdo, porque la cinemática es la misma. Claro. Salvando una cinemática que es la buena. Claro. El resto es, mira, pasó esto y pasó esto. Y el otro es, no, porque pasó esto. Y, Bueno, en Silent Hill, ¿cuál? Tuviste algo muy parecido en el primero, cuando vos estabas en la mitad del juego por el tema de la poli. Oh. Que vos la podías salvar o no. Y si la salvabas, podías acceder al final bueno y bueno más. Y si no la salvabas, solo podías acceder al final malo y malo más. Claro.
Eso ya era una decisión que marcaba un cambio grande. Pero a su vez, salvarla era todo un tema. Porque nunca te explicaban cómo salvarla. Además, no. Vos tuviste... En esa época igual tampoco nadie le explicaba nada. Nadie te explicaba nada. Te vos tenías un montón de ítems y decías, ¿para qué mierda tengo esto? Y lo tirabas. Recorrías todo el Además, mapa. Vos tuviste un... O sea, yo me acuerdo de Might and Magic 7 por Sangre y Honor, ponele. Vos ahí tenías decisiones. Esto, estamos hablando de un juego viejo, que es de fines de principios del 2000. Un juego viejito, este es frontal como todos los Might and Magic. Y vos tenías como una diferencia grande, era que vos tenías que tomar una decisión, básicamente, entre si salvabas al mundo o si lo destruías. Y la decisión impactaba sobre qué grandes maestros de las artes te iban a preparar para la batalla final, en lugar de otros si elegías destruirlo. Y otra decisión emblemática que me acuerdo es que vos heredás un castillo que es Harmondale, que viene con un reino, que es el reino de Harmondale, que justamente es un terreno disputado entre elfos y orcos, y vos sos, en realidad vos podés ser muchas cosas, podés ser humano, podés ser, son cuatro personajes que vos manejás en la party, momento. Entonces vos 98. Elegís si vos querés ir por parte de los elfos y de los orcos o neutro, y eso te afecta básicamente la continuidad de la historia de Harmondale y la bandera. La bandera, según que rol tomes, es de una manera o de la otra manera. O de la otra. En The Witcher te hacen elegir entre los rebeldes o los de la rusa. Claro, prendía fuego. Claro, si vas con los Scoia'tael o vas con los de la rosa porque tienen el fuego. O con ninguno. O con ninguno, sí, puedes elegir. Eso te ayuda en quién te vende ítems, por ejemplo. Te pasa mucho que si no vas con los Scoia'tael, el herrero de los de la flor no te dice no, no te vendo nada. Y cambia la historia, no me acuerdo. Sí, cambia en algún. ¿Quién te ayuda en la pelea final? Estoy buscando justamente un juego, no me puedo acordar. Los Scoia'tael. Claro. Uno. Pero sí, si no, no sé, tenés Fallout Vegas, o sea, todo Fallout está totalmente cruzado por las decisiones. Después hay juegos en los cuales la decisión está muy marcada en saber si es buena o mala. Sí, te la marca, te lo hacen saber abiertamente. Y después hay juegos en los cuales las respuestas son más emocionales. Si es con la cabeza, con el corazón o con fuerza. Eso pasa en el... Alpha Protocol, por ejemplo. Alpha Protocol, el de... Las 3JB. Podés contestar como James Bond. Claro. La respuesta seductora. Podés conectar como Jason Bourne, la respuesta profesional, o como Jack Bauer, la respuesta salvaje. Bueno, y eso nos está pasando ahora mismo en el Odyssey, a mí, por ejemplo. En el Odyssey es así. Bueno, en el de PlayStation está el Horizon Zero Dawn, también. Horizon Zero Dawn, sí, señor. Tiene ese sistema de respuestas, que es el sistema de Mass Effect, también. No lo vi, esa mecánica. No, los de Mass Effect... ¿Cómo eran las decisiones? Y vos tenés Mass Effect 1, son decisiones lineales. Vas por lo bueno, por lo malo o por lo neutral. Claro. En el Mass Effect 2 se introducen lo que son los momentos a donde vos estás teniendo un diálogo normal y de repente te aparece una secuencia de pulsar botón, y según el botón que pulses podés darle la tonalidad más buena o la tonalidad más caótica, y así, y va cambiando. Ah, qué loco. Qué era el juego. Pero sin embargo, Mass Effect es un poco la puerta de ingreso al tema que en realidad nos compete, que es qué carajos son todas esas decisiones. Esas decisiones, ¿qué hacen esas decisiones? Justamente Mass Effect es el caso, yo creo, de fracaso más notable, a donde nos encontramos con un juego que durante 3 entregas me permitió hacer literalmente lo que quise, salvar a quien quise, dejar morir a quien quise, voltearme a quien quise y hacer las misiones que quise. Y sin embargo, cuando llegué al final, que elegir entre 3 finales genéricos. Sí. Que tuve los mismos 3 finales que vos, que él, que ustedes que me están mirando, que juegan. Tuvimos todos los mismos 3 finales. Sí. Y ustedes capaz que no jugaron los DLCs que yo sí jugué, o viceversa. O ustedes capaz que no salvaron a Rex, por ejemplo, y yo sí. Y así. Y personajes que cambian. Claro, porque vos
dejabas morir un personaje en el 1 y ya está. Hay un personaje en el 1 que si muere no lo ves más. Y normalmente y si no lo puedes usar a alguien... también, ojo, pero más allá. O sea, mi forma de ver esto es. Verdaderamente había. Había necesidad. No, había. En algún momento se barajó. Se les ocurrió hacer que esas decisiones valgan la pena. O fue solamente una sensación. Y para mí se les fue un poco de las manos. Claro, eran muchas decisiones. ¿Cómo tendrías que hacer un juego que te permita? Lo mismo para Dragon Age. Que pasó lo mismo cuando vos importabas el save de Dragon Age en sí. Dragon Age 2. Uh-huh. La realidad es que era bastante pobre las decisiones que vos tomabas. Eran más que nada contextuales. Yo recuerdo que por aquellos años yo había perdido mi save de Dragon Age 1 original. Lo había perdido, no me acuerdo qué fue de la vida. Algún mal formateo. Por eso siempre hago formateos de los saves. Siempre tengo miles de backups. Yo doy fe de eso, los he visto. Un disco externo importé, lleno de saves. Importé, bueno, lo perdí. Que llegó la nube mágica, somos todos. No, no importa, no, tenés que tener un disco. ¿Sabes lo que son los saves de The Witcher? ¿Sabes lo que pesan? Claro, disco externo, 2 tera. Y metes no, todo igual, ahí. Hay que ser limpios, hay cosas que ya no sirven más. Pero básicamente yo me hice una muy buena partida de Dragon Age Origins, completa, con todos los parámetros y los nodos principales bien resueltos. Lo que me gustaría decir, una partida modelo. Entonces, perdí ese save y dije, bueno, yo tengo dos opciones. Puedo empezar con un personaje prefabricado que ya te completa los blancos porque tu personaje es nuevo. O puedo agarrar y decir, no, pará, busquémosle la vuelta. Yo lo pensé primero por el lado de la piratería, como siempre. Dije, bueno, che, si yo me bajo un save de otra persona, que los hay por todos lados, saves completos al 100%, yo podría jugar. Y encontré un aplicativo que era un generador de saves. Y dije, bueno, a ver qué onda esto. Te disponibilizaba una lista de las decisiones principales del juego. Vos cliqueabas las soluciones que vos querías probar o que habías hecho. Yo me las acordaba porque eran decisiones principales, que vos sabés lo que hiciste. Bueno, seleccioné, me generó un save. El personaje no importaba. Claro, pero... porque lo que se importa es la historia, nada más. Entonces, de golpe y porrazo, me encontré con un personaje con el mundo. Y dije, pará, pero todo este juego y sus decisiones es reducible a una lista de 10 ítems. Nada. A 10 tildes. Claro. O sea, 10 tildes definen mi historia. Nada. Y me acuerdo que yo, por ejemplo, de 16, 17 años, dije, che... ¿qué onda? No es tan zarpado como yo pensaba. Perfecto. Pasó Dragon Age, pasó Mass Effect, seguí jugando otros juegos. La vida me termina llevando a jugar Life is Strange 1. Me juego la primera vez. Cierto personaje, por un error en la última pregunta del diálogo, me equivoco de opción, un personaje la queda. Yo tenía dos opciones. Volvemos a empezar... Sigo con esa decisión por más que no me guste. Seguí con esa decisión, pero me acuerdo que yo para jugar, cuando jugué la primera run de Life is Strange, me anoté las decisiones. No, me anoté las que me hubiera gustado tomar. No importa cuál. Es como que me dejé una lista de instrucciones para la próxima run. Pasó el tiempo, yo terminé Life is Strange 1, claramente no lo iba a jugar otra vez. Y lo empiezo de nuevo, pasan los meses y lo empiezo de nuevo, pasa un año, creo, bueno, un año y medio. Lo empiezo de nuevo re feliz con mi listita ya media amarillenta por el tiempo. Y empiezo, viste. Bueno, a ver. Primera decisión, bueno, está bien, sí, no cambió mucho. Segunda decisión, más o menos, sí, es casi lo mismo. Llego al punto clave. Al punto clave. Salvo al personaje que no salvé la vez pasada. Y no cambió nada. No cambió nada. O sea, sí, el personaje estaba vivo. Estéticamente había cambios significativos. Era un personaje que ahora estaba vivo y que la gente capaz todavía lo mencionaba, pero el personaje desapareció del juego igual. Claro, no es que aparece. Desapareció de otra manera. Es como que te diga, bueno, en lugar de morir, enfermó y no puede salir de su casa. Claro. El personaje en realidad no está. Se perdió igual. O sea, para la historia necesitaba quemar un personaje. Lo que importaba era el cómo. El cómo. Y el cómo a mí
yo quería que el personaje siga. Claro, me siga acompañando en el viaje. Y yo entiendo hasta el que final. Lo que yo quiera no es lo importante, pero sí me parece ridículo que tengan esa decisión. Que me digan que yo puedo decidir si en realidad la decisión ya está tomada. Lo que ustedes me dan a decidir, sea ustedes quienes desarrollan, es de qué manera, pero en realidad. Ah, el mundo ya está salvado o condenado según lo que elija. El tema es cómo. Volvemos al ejemplo de los dos helados. Yo te doy un helado de vainilla, uno de chocolate. Claro. Y es como. Cuando jugué este Quantum Break, me pasó lo mismo. Claro. Pero Quantum Break me dieron más ganas de intentar hacerlo por el hecho de que dije, bueno, pero yo voy a ver la historia desde el otro lado, desde el lado de la maldad, porque son notablemente morales las decisiones. Notablemente, claro, éticas más que morales. La cuestión de estos juegos con el tiempo me llevó a pensar que en realidad ya no son tan importantes las decisiones. Vos sabés que en Final Fantasy VII vos tenés lo que sería una suerte de trama romántica entre dos personajes. O sea, en realidad es entre Cloud y Tifa y está en el medio Aeris. Y vos tenés opciones de diálogo que afianzan o no afianzan la amistad barra romance barra lo que sea que esté pasando entre Tifa y Cloud y Aeris. Por supuesto que después Aeris se encuentra con un final un poco más trágico. Nada, después de eso, pero, pasado 20 años. Pero la cosa es que... Hay gente que va a remasterizado a pensar eso. Pero la cosa es que... Si sale. Pero la cosa es que... Pero están haciendo plata vendiéndole los juegos viejos a Nintendo. Y haciendo nuevos Final Fantasy. Claro. Bueno, la cosa es que esas opciones de diálogo para hacer de Final Fantasy en aquel momento no tenían mucha importancia. Sinceramente, o sea que yo, la cantidad de veces que lo jugué, digo, estas decisiones son una mierda, ¿para qué? O sea, decida lo que decida, es lo mismo y no veo diferencia. Hasta que un día lo vi. Ah, ¿lo viste? Es sutil, pero está. Es como el regalito, te dicen, ah, sí, está bien. O sea, son decisiones que... O sea, es como que te dicen, flaco, es una trama romántica, ¿qué mierda querías? Claro. Vos tenés que salvar al mundo, ¿no? Hacer una película de amor. Ah, bueno, está bien, tenés razón. Bueno, está bien, pero como decidiste y sos copado, te vamos a dar, vas a ver el cambio. Lo tuve que jugar 3 veces para verlo. No viene al caso. Y lo jugó más de 3 veces, ¿eh? Ojo. Pero... me gustó, loco, me gustó el juego ese. Bueno, cuestión que... Estuve así de hablar. Bueno, yo al 6 lo jugué más de 3 veces también. Y bueno, pero o sea, son decisiones que vos viste, a veces... Dos corridas al Riot Story. Tiene la misma situación, una situación que es de cuestión bélica, gracias. De cuestión bélica que dependiendo a qué grupo te alinees, como hablábamos con The Witcher, sí. Tiene un final u otro, pero sí. No es tan diferente el final. Al final de Witcher es el mismo, nada más quién te ayuda. Bueno, es la misma situación, acá es lo mismo. Es dependiendo quién elegís, quién te ayuda en la batalla final. Si llegas con los que son fáricos o con los humanos. Los humanos están por un lado. Es la misma decisión de cosas. Eso sí, cuando los tenés que ayudar, después tenés que ir a agarrarte la espina con el otro. Bueno, lo que a mí me gustó, por ejemplo, de Radiatas. Oh, no. Yo nunca elijo. Es que prácticamente podías alistar a cualquier personaje con el que te cruzaras en el juego, y cuando digo cualquiera es literal, cualquier personaje que se desplace dentro del juego lo podías llevar. ¿Por qué? Porque lo molestabas y molestabas y molestabas, el tipo se bajaba, cuando se bajaba le partías la madre y después decías, bueno, si querés venir. Y era como, pero eso no claro. Era, ¿por qué? Porque quiero que me cocine. Y pasé la lengua, es mío. Claro. La misma situación. No me acuerdo. Hay juegos que según la decisión te da un final. Sí. Te da un final. Pero tu final quizás no es el con el que toman la secuela. Metro. Ah, bueno, pasa también. Metro. Vale, sí. Es como Metro, terminás el juego, sacaste un final. Metro. Y el siguiente juego arranca y vas a decir, pero Metro repite eso incluso para Metro Exodus también. Sí. Claro, llegás y decís, che, pero no había pasado tal cosa, porque por ahí vos te quedaste con ese final. Es que está el Metro, el final que es canónico, claro. Y los demás finales. No hay bueno o malo. The Witcher es lo... Hablando de los juegos reales, no... The Witcher lo mismo, el final como termina The Witcher 1 no es el del libro. Claro.
Para ella es una decisión del... ¿Qué va a hacer? Del editor. Y a pesar de que tu final queda grabado, retoma con el contexto. Claro, a mí me había pasado no era con decisiones, pero me había pasado de terminar el primero de los hacks, importar la partida y que no importaba los ítems que tuviera, porque en la siguiente partida los ítems eran todos mucho mejor. Bueno, eso pasaba. Era como yo recontento con mi set, dije, joya, pero no quería arrancar el segundo sin mis ítems. Eso, perdón. A mí me pasó algo parecido en The Witcher 2 cuando importé el save del 1, yo lo había hecho completo y tenía las armas especiales, las raras que tenías que desbloquear, una espada de plata y una de acero, justamente fiel al estilo de los brujos. Y cuando spawneas en el 2, tenés las espadas, pero esas espadas que eran re grosas, que hacían quilombo, te la downgrade a level 2. Claro. Y tipo pega con la nada, ¿me entendés? ¡Cabale! Se ven igual, son las mismas, mismos efectos, mismo nombre, mismo todo. Pero no. Se han vuelto espadas normales. Eso me generó mucha, mucha simpatía porque te dicen, no, yo te la di, vos la tenías. Pero ahora tenés que seguir jugando. Claro. La concha de tu hermano me está cagando. Estas espadas la semana pasada eran las legendarias. Efecto del brujo. Claro, en el Assassin's Creed Brotherhood que te levantaste y dices mierda al campamento. Estás durmiendo tu casa en pelota. Y te tenés que salir en pelotas de tu casa y obviamente perdés la armadura. ¿Qué pasa en...? Todo. Y ahora el último que pasó así fue Destiny. Que atacan la base y pierden todo el equipamiento. Y tenés que arrancar de cero. Y bueno, nada. Todas tus 700 horas en Destiny, métetelas en el culo. De farmeo y hacer raid todos los martes. Que Denis no te entregaba las computadoras hasta el jueves porque él tenía que hacer las raid. Total. Qué momento, Destiny. Qué lindo. Qué lindo momento, Destiny. Cómo lo extraño, lo extraño. Pero bueno, Warframe, ya volveré. No estoy jugando nada online, no puedo. No podemos. Nadie está jugando nada online. No, bueno, puedo. Ustedes porque no pueden, yo porque no puedo ni ver. No, pero más allá de no poder por una cuestión de tiempo, tampoco tengo ganas. O sea, sinceramente prefiero empezar a vivir a un poco las aventuras yo solo que estar dándole a juegos claro. Online. Pero antes de irnos para ese lado, ganas de vomitar sangre cuando juego online. Quedémonos en el tópico. Volvemos a la historia. Las decisiones no siempre son trascendentales. No. Y algún... Yo creo que hay pocos juegos a donde tienen significado. Me acuerdo, por ejemplo, Beyond Two Souls, que vos lo tenés ahí en tu lista mágica. Beyond Two Souls es un juego que se encargó de decirme, ¿cómo te vas a aburrir, chabón? Todo el juego me dijo eso. Y yo le decía, no, pero debe estar bueno porque Ellen Page y William Dafoe... ¿Cómo te vas a aburrir, chabón? ¿Y cómo me aburrí, chabón? Ay, después te sentiste mal por Ellen Page. No, es que es lo mismo. Ellen Page ya me aburría, pero decía, bueno, ya está. O sea, para mí Ellen Page como actriz es aburrida, pero la más allá de eso yo dije, bueno, pero a ver, es un concepto nuevo, juegos con actores, live action bien grabado, con buena acción, parece que es una trama media de terror, media sci-fi. Promete, dije, dale que va. Nada, o sea, sinceramente el final tiene sí sus marcas. Podés tomar decisiones. Hay decisiones que no te das cuenta que son decisiones hasta que después. Claro. Pero, en fin. Ahí es donde yo creo que está bien hecho el tema de las decisiones. Cuando las decisiones no están marcadas. Cuando no te das cuenta. Cuando no te das cuenta. Hay un personaje que a mí se me murió por accidente. No me di cuenta. Pues cambié de mapa y cuando volví ya era tarde. Claro. Esas son las decisiones que vos decís. Beyond Two Souls fue un caso donde GTA 4 tiene una decisión al final. Sí, bueno, ahí convengamos que tenés los Call of Duty también tienen decisiones. Claro. Sí, pero no solo Black Ops, no, Modern Warfare. Me pero Fahrenheit es un juego que tiene decisiones, las decisiones forman parte del juego. Y al mismo tiempo las decisiones fueron parte del juego y de tu continuidad en el mismo. De elecciones. Es un gigantesco simulador de elecciones con una historia de terror y una trama bastante misteriosa. Bueno, un juego que tiene selecciones, que en realidad es un juego de selecciones, es Paper Please. Paper Please. Porque Paper Please a vos te dicen, esto es lo que vos tenés que hacer para jugar bien,
Pero después estás en vos si dejas pasar o no a la persona. Si te unís a la resistencia dejándolos pasar. Claro. De, che, atrás mío viene mi mujer y no tiene papeles. Yo sí tengo, copate. Orwell. El tema está en que las decisiones de Purple Please, lo que vos hagas mal, eso afecta a tu familia. Porque no tenés para no tenés para comprar la comida, no tenés para comprar los remedios. Sí, pero bajo, en algún lado. Sí, pero ¿sabes cuál es el problema de Paper Please? Que vos a la familia nunca la ves. Es una barra de estadísticas. Al final del día es una barra de estadísticas. A los que sí ves son a los que quieren entrar al país. Gloria Trotska. Entonces, nada, vos tenés las decisiones, tiene una bocha de finales. Pero, al final del día, si vos seguís haciendo el trabajo bien como tenés que hacerlo, nada. ¿Entendés? O sea, nada, tu familia está bien, pero vos a esa gente no la ves. Es una barra estadística al final del día. Los que sí ves son los a los que entran, que ves si explotaron una bomba, si o entraron, nomás. Es lo que se ve y lo que vos podés percibir de esa manera, como Dishonored. Claro, no, bueno, Dishonored. No tenés tantas elecciones abiertas. En no, por eso, sentido. Son totalmente contextuales. Y según qué tanto son consecuencias de lo que hagas. Qué tan oscura. Claro. Y eso también marca. En Deus Ex pasa lo mismo. Vos, igual, hay decisiones en Deus Ex que vos en realidad no tomaste. Pero vos al elegir no matar a nadie, como hice yo en su momento, te das cuenta que las fuerzas de seguridad están menos agresivas también. Sí. Porque nadie está muriendo. No están menos agresivas en la calle. Está todo menos agresivo y para vos en realidad es más fácil. Seguís teniendo el problema de no matar. De buscarle la vuelta. Es mucho más fácil, porque si vos vas en la espiral de balas, como cuando jugué alguna que otra vez, otros de Deus Ex, y es como, claro, los tipos ya están más que preparados para vos, para quien venga, traen mechas, traen sistemas de control, y cuando no como no muere nadie, el tipo dice, bueno, pero acá no murió nadie, qué sé yo, y vos pasaste, pero recontra pasaste mil veces. Lo mataste mil veces y es más, lo noqueaste mientras pasaba. Y no importa, porque no lo mataste y esa barra nunca se va. Ahora, claro. Yo vi un gameplay de un chabón que terminó matando a un chabón en la mitad y hace de cuenta el juego dijo, ¡ah, sí! ¡Listo! Y ahí se fue todo al carrito. Claro, venía sin matar. Y encima y en la eso mitad lo complicó porque el chabón había armado una loadout de habilidades y equipo hecho para no matar. No lethal. Y ahora tiene que cambiar a lethal. Ya. Pero ayer tenía que cambiarlo. Entonces tuvo que adaptar. Lo que me gustó de ese gameplay, no recuerdo el nombre ahora, pero lo que me gustó de ese chabón fue que se adaptó muy rápido. Dijo, ah, bueno. Empezó de abajo, pero bien, pero estable. Y para cuando ya estaba más o menos tranqui, ya había llegado a un buen nivel de equipo letal para tener por las dudas, porque se le había complicado. Él siguió jugando no letal, pero cada tanto algún corchete ni tenía que meter porque se le estaba complicando rapidísimo. Yo lo pasé sin matar a nadie nunca, jamás. Y el 1 lo pasó matando solo a los jueces. Y el 1 me lo pasó matando porque no tenés otra opción. Porque no me deja no matarlos. Aunque teóricamente, o sea, no cuenta como no letal, sigue siendo letal, pero porque el juego lo interpreta como letal. O sea, si vos tirás granadas de gas para a un boss, yo te doy 99 granadas de gas, que lo que hacen es dormir a un enemigo. En Human Revolution, el primero, vos tirabas las granadas y eventualmente el boss se muere. Se muere, a pesar de que eran granadas de gas. ¿Sí? Claro. Cuenta como letal, lo mataste. En Mankind Divided, vos le tirarías las 99 granadas de gas. En algún momento, por allá por la 40, el tipo va a explotar. Explota, sí. La escena de muerte en el momento está. El tipo explota. Y después viene la cinemática que el tipo está vivo. Pero cuenta como no letal. Claro. Porque no importa. De hecho, yo al jefe final de Mankind Divided lo maté con el fusil de dardos tranquilizantes. Le tiré 37 dardos tranquilizantes y por eso pude ver la secuencia de explosión, porque yo estaba disparando en ese momento como a 50 metros.
Y el veo que el tipo explota y dije, ¿cómo es que explotó? Si son... Pero si es no letal. ¿Qué quieren que le pegue? Porque aparte, no, es que ya no tenía más opciones. Tipo, si no, o sea, si el dardo tranquilizante no hace el laburo, el taser. Claro. ¡Juguete! ¡Re juguete! Yo ahí sacrifico, mato a alguien, ¿qué va a hacer? Pero no. Explotó porque se ve que está preparado, o como yo lo jugué ni bien salió, estaba preparado para la muerte inexorable. Claro, es como, después de la bala 50 el tipo explota. Más o menos. Claro, pero las balas son tranquilizantes. Cuando vos ibas a buscar en Human Revolution a... que no me acuerdo la mina, la de las fuerzas especiales, la que se hacía invisible, una mina que era rusa, que tenía un implante en las piernas, se desplazaba muy rápido y a la vez se invisibilizaba, pero la mina no podía atacar, siendo invisible. Y usaba dos submachine guns, una por cada mano. Cuando vos entras a ese área de la pelea para esa mina, usualmente lo que vos vas a intentar hacer es que la mina no te dispare. La realidad es que la mina se acerca, te dispara y se aleja y se esconde y vuelve. En el tiempo que la mina está haciendo eso, si vos sos rápido y suficientemente vivo, te podés infiltrar por ese mismo complejo a través de un pasillo que te lleva al techo. Cuando llegas al techo, si la mina es que nunca te vio, sigue ahí abajo y ahí tenés una válvula con veneno. Ese veneno, vos lo abrís, la mina se muere. La mata sin pelear. Claro, sin pelear. Lo que tiene Human Revolution es que te presentó la posibilidad de matar en de ganar sin pelear. Sin pelear, claro. Lo mismo cuando haces una de las últimas peleas finales en Human Revolution, que vos, si te implantaste el chip en la mitad del juego, ahí tenés una decisión re significativa. A vos se te empiezan a distorsionar la imagen a partir de cierta misión, se te empieza a distorsionar la imagen de forma random. Durante un segundo se te destruyó la imagen. Literalmente estás peleando y se te complicó. Son 2-3 segundos, es una molestia. Y sigue, no pasa nada. Y sigue, no pasa nada. Y nunca te dicen qué, ¿viste? Y sigue, no pasa nada. Hasta que te dicen que lo que pasa es que las personas que tengan tales implantes se encontró un bug. Y obviamente sin cargo vos podés ir al hospital a que te den la solución. Y vos podés ir o no. La primera vez yo fui. La primera vez que lo jugué dije, bueno, sí, yo no quiero esto, esto es una mierda, esto me jode, quiero matar. Igual recordemos que el personaje es un tipo al cual no quería implantes. No, bueno, está bien, sí, pero se le complica la vida. El tipo va, es una cinemática muy boluda, no pagas un mango, tardas 2 segundos, van, te solucionan el problema y seguís con tu vida, nunca más ves un glitch. Llegás a la pelea del último del grupo de fuerzas especiales. Y te dice, loco, vos te pusiste los implantes nuevos reparados, ¿no? Sí. ¡Qué suerte! El chabón hace así, desaparece. No lo ves más. No lo ves nunca más. El tipo sigue estando ahí, pero nada más que él, el implante ese, él tiene la... Algo sea para que los que están no lo vean. Porque lo diseñó para eso. Lo maté igual, está bien, es un hijo de puta, pero lo maté igual. La segunda vez que jugó Human Revolution. Esta no me ganó. ¿Sabés cómo me la fumé? Dije, yo no me voy a hacer ningún implante. Y cuando el chabón quiere tocar el botoncito, hace clic, clic, clic. Y el chabón lo caza, le dice sí. ¡Clac! ¿Me entiendes? Y fue muy lindo. Tuve que pelear igual, pero pelear viéndolo. Lo claro. Corriendo era como allá. ¡Eh! ¡Voy, viene! Pero me recontra-recagué de risa, porque es todo como un laberinto que tiene unos maniquíes que se van moviendo, que son como parecidos a él. Entonces era como, ¡es ese! ¡No es el otro! Sí, ya está. La pelea se simplifica en un 900%. Claro, es una decisión significativa. Al palo. Claro. Es al palo. Pero sin embargo, que vos tomas varias decisiones de ese estilo, cuando vos llegás al final de Human Revolution, tenés la decisión. Tenés que tomar una decisión genérica en 3. Salvamos cierto lugar, destruimos cierto lugar, hacemos cierta cosa. Según la decisión que tomes, cambia la historia. Es igual que Mass Effect. 3 decisiones, 2 de frente y una media escondida, lo único. Sí, pasillito y listo. ¿Y cuál toman para el siguiente como decisión correcta? ¿O las mantienen? Toman, o sea, que hago spoiler, pero toman más o menos. Toman una decisión que no complica a los aumentados
y que salva a ciertas personas. Ah, está bien. Threads of Fate, sí. Este también te hacía... Igual que Brave Fencer Musashi. Sí, pero este te hacía elegir más que Brave Fencer Musashi. Pero bueno, están las decisiones y las decisiones. Claro. Hay juegos a donde podemos decir estas decisiones nos han afectado. Yo siempre me acuerdo que vos podías elegir si querías no salvar al Refugio 13 en el Fallout 1. Vos podías simplemente hacer tu vida y que pasen los días y que mueran de sed antes de llevar el chip y estaba todo bien. Que vos decís, bueno, esto... duro. Claro, estoy dejando morir un montón de gente. Estoy rompiendo el juego, además. Porque la historia en realidad consiste en que el pibe quiere volver. Bueno, puede ser que no. siempre tenés así ese tipo de historias. En Black Ops 2, el tema de la muerte de Mason padre. Sí. Que vos... boludo, literalmente, o sea, a vos nunca te dicen que Mason muere. Hasta esa misión. Claro. O sabés que Mason no está. A vos Woods, en su discurso... te dice, sí, Mason, jaja, no está. Pero nunca te dicen que mueren, porque solamente te confirman la muerte cuando vos ya viste que en el pasado lo mata Woods por accidente. Claro. Ahora, si lo salvás, se reencuentran. El reencuentro entre paradijos que no se vieron más. Porque encima de eso, Mason desaparece. Desaparece, no estaba. Entonces vos, ahí tenés algo bastante significativo, y eso en FPS. Pero claro, verdaderamente... tuviste un buen juego. Es un juego que la gente no juega al modo historia. Completamente. O cuando estás persiguiendo al terrorista de Falco, si se escapa pasa una cosa, si no se escapa pasa otra. Y la diferencia entre que se escape y no se escape es esto. Claro. Tenés, o sea, verdaderamente hay... Yo creo que... ¿Es el que se está haciendo el helicóptero y le hace volar el helicóptero a la mierda? No, ese no es de Falco. No, si de Falco no se escapa, lo capturas. No muere. No muere. Es más, podés perder hasta personajes. Hay el que tiene. El que tiene una decisión al final es Spec Ops The Line. Sí. Que la decisión final es dura. Es durísima. Porque o haces algo o te convertís en alguien. Y es como, wow. Y te muestra cosas de lo que hiciste durante la partida, como diciendo, no era todo como vos pensabas. Entonces, o haces algo o te convertís en alguien. Pero es una decisión que cambia el final. Pero es la única decisión, porque si después tenés la decisión de los que están colgados, pero no cuenta. Yo lo último que estaba jugando yo de zombie. No es de Dying Light. Dying Light. Dying Light. Bueno, Dying Light en el DLC. Y en el nuevo va a tener un montón de decisiones que cambia. Decisiones, claro, bueno, cuando de ahí salió. Claro. Te plantea decisiones al final, en la cual no voy a spoilear. Realmente decidís si te jodes vos o se jode la humanidad. En el 2, lo que. Claramente, si existe el 2. Porque se jode la humanidad. En el 2, lo que te muestran es que depende de las decisiones que vos vayas tomando, todo el ambiente va a cambiar, tus enemigos son otros, tus aliados son otros. Lo que cambia es la animosidad de la comunidad. Entonces, por ejemplo, si vos estás con estos que son así re pretorianos, es como toda la ciudad tiene estandartes y todo limpio y todo bien. ¿Y cuál si es ese? El Dying Light 2, que todavía no salió. O sea, es lo que mostraron. Vos tenés un número reducido de recursos. Estás en una comunidad cerrada. Ah, ¿quién vas a ayudar? A quién vos le sea la administración de los recursos, pasa una cosa o pasa otra. En la otra. Si los matones, claro, la ciudad es un quilombo, hay graffiti. Si se lo vas a los pretorianos, ponele, son la policía. La policía regula absolutamente todo, pero en donde alguien se salió de la línea, happy. Esa es la principal situación. Entonces lo que ellos te muestran en el tráiler es que vas a tener una experiencia de juego completamente distinta, depende de las elecciones que vayas haciendo. Obviamente, es un tráiler. Vamos a ver. Claro. Pasa que viste también hasta qué punto puedes dejar que las decisiones cambien el juego. Es como te decía yo hoy. ¿Quieres ser un Padawan? No, listo. Esto es muy simple. O sea, llega un punto que vos tenés que dejar que la decisión un poco siga abierta y que el juego continúe, porque si no, mataste claro. La trama. A menos que tengas un juego
corto como el que hablamos hace muchísimo tiempo, que era el Stories. También. Que es un juego que cada pasada son menos de media hora. Nota al pie. Nota al pie. Igual es muy, es lo más similar que yo encuentro hasta el día de hoy de un Elige tu propia aventura. Porque es una pasada lineal que puedes hacer en 40 minutos. Claro, que ahora está la serie por Netflix, la de Bear Grylls. Sí. Que lo guías a Bear Grylls a hacer cosas. Bandersnatch. Tuviste Bandersnatch de lo que era Black Mirror. Minecraft, ver, modo historia. Todos los titles. O sea, a ver, muchachos. Verdaderamente, claro. Juegos para celular. Uf. De, que son más o menos Erotic Simulators. Sí, sí. Tipo, ¿cuál minita querés? Están. O cuál chaboncito querés. Decisiones para tomar. Hay un juego que se llama Choices, directamente. Choices. Como todos son decisiones. Sinceramente. Sí, bueno. Claramente, a ver, a la hay gente comunidades que dicen, no, yo hice tal run, la hice claro, así no, para sacarte al final y te arman las líneas. Está perfecto. Para que vos sepas, por ejemplo, no querés jugarlas todas. Entonces la comunidad te dice. O querés jugarlas todas y te falta una y no sabes por qué. Dicen, no, lo que pasa es que en esta decisión tenés que elegir tal cosa. Eso es lo que está bueno del el que hablé al principio. No, el human. No. ¿De qué era? El del robot, el de los androides. Detroit Become Human. Detroit Become Human. Que al final te muestran dónde están las decisiones y si hubieras tomado hacia dónde va. Bueno, para que vos después puedas decir, ah, acá hay un quiebre. Porque hay decisiones que por más que la tome, sigue por la misma rama. Sí, por supuesto. ¿Entendés? Porque cambia el tono del diálogo, pero tiene el mismo destino. Eso a su vez. Totalmente robado de lo que son las novelas gráficas niponas. Claro. Tienen el árbol de registro de todas estas cuestiones que antes no se usaba tanto, claro, o al menos no en Occidente. En Oriente se hace siempre por una cuestión del replay, literal, claro, porque está pensado para ser pasadas de no más de una hora, claro. Bueno, el Detroit Become Human no es un juego largo y el anterior que tenía Heavy Rain tampoco es un juego largo. No, pero este tipo se dedicó más de 40 horas seguro, claro. No, sí, no puedes jugarlo menos de 2 días. Creo que con Human lo haces. Son 12 capítulos y cada capítulo te lleva un ratito. Es una experiencia gráfica. Porque es una experiencia gráfica de. O sea, es sacarle todo el jugo a la PlayStation 4. Sí. ¿Y lo sacaste en menos de 40 horas? Sí, no puede durar menos de 40 horas. No puede durar más de 40 horas. No puede durar más de 40 horas. Parece muy poco tiempo para un juego así. 40 horas para Detroit Become Human depende de qué tan rápido tomes las decisiones. Y de qué tan rápido decidas lo que te toca decidir. Igual que. Reinició la PC. Se rompió todo. Ahí estamos de vuelta. La parte que Gilua rompió todo. Creo que la cosa se mantiene. Estábamos hablando de las decisiones en los videojuegos. Igual ya estamos para ir redondeando. Más que nada volvimos para saludar. La realidad es que, bueno, este fue más o menos un paneo general de todo lo que venimos hablando de decisiones. ¿Qué nos toca para la semana que viene? ¿Sabes que no me acuerdo? La semana que viene habíamos pactado algo. Lo habíamos dicho, pero no me acuerdo. Bueno, lo vamos a estar anunciando mañana. Sí. Me parece que era aquí. Algo sobre el crecimiento de los personajes a través de la historia o algo así. Ítems o desarrollo. No, eso no era. Ese era otro tema. No importa, lo vamos a estar anunciando mañana, el tema para el sábado que viene. Lo vamos a estar buscando por las redes. Mientras tanto, los invitamos a que si no han jugado juegos, que los que tomen decisiones, vayan y tomen decisiones. O sea, señores, si nunca tomaron decisiones en sus vidas, es una buena forma de practicar. Vayan y jueguen, hay un montón de juegos ahí afuera, más allá de los mencionados. Más allá de los titles. Que permiten tomar decisiones, sí. Y personalizar tu historia, al menos hasta cierto. Hasta cierto punto. El Kingdom of Amalur, que podías jugar. No, que no, hay unos cuantos. 50 horitas de decisiones. Impresiones sobre qué tal les parece andar tomando decisiones sobre una vida que no solamente tiene que ver con lo que es trama romántica, sino decisiones en líneas generales, tipo impactar el mundo, impactar la historia, impactar a su propio personaje, su pasado también puede cambiar.
Y ante todo... Te estaba tomando este micrófono, ahora te está tomando ese. Procuren tomar las decisiones que les parezcan que van, pero anótense, como hice yo en su momento. O sea, ¿qué no, tomaste? No, las que no van. Las cuestiones morales. Porque nunca se sabe en una segunda vuelta para dónde les puede pintar, y si ustedes ya tienen como una especie de guía de lo que les gustaría ver, no solamente van a poder ver la historia completa, sino que van a tomar la otra decisión. O otra. O quién sabe cuántas más. Por lo pronto, no se olviden seguirnos en Instagram, suscribirse a nuestro canal de YouTube. Lo estoy diciendo bien. Seguirnos en Twitch. Darle el me gusta a nuestra página en Facebook. Pulgar arriba a los videos de YouTube. Pulgar arriba a los videos de YouTube. Seguirnos en Twitch. ¿Y qué más? Y poner la campanita de YouTube. Y en iVoox, ¿no? Y en iVoox, que no subí el de la semana pasada. Bueno, en iVoox no está el de la semana pasada, pero van a estar estos dos juntos ahora, así que vamos a estar también en iVoox. Calculo que debe haber un follow o subscribe, porque nada sale de ese paradigma. Y próximamente vamos a estar en Spotify cuando nos pongamos las pilas. Bueno, fue un placer, nos veremos el sábado que viene. Hasta la próxima semana. Chao.